Hola, buenas tardes, José Luis. Bueno, estamos acá con una entrevista a José Luis de la Rica, ya hay mucha gente que lo conocerá. Él lleva adelante hace muchos años el vuelo de la mariposa. Yo ya he explicado un poco en el Facebook y he subido al canal de YouTube algunos videos como para instruir y ayudar a entender a las personas que están interesadas en esto de qué se trata, ¿no? Pero básicamente es una oración, una meditación, en la cual, por intermedio de la cual nos permite poder conectar con esos seres queridos que ya no están acá en este plano. Bueno, José Luis, entre otras cosas, estuvo muy interesado en hacer una regresión y la hemos llevado adelante. Y bueno, la idea es que un poco él cuente un poco su experiencia. Yo le voy a preguntar en principio, ¿qué te llevó a realizar una regresión? Bueno, pues hasta ese momento solo había hecho una regresión unos meses antes, y había sido en esta regresión fui a mi vida anterior y fue muy muy interesante porque me hizo comprender muchas cosas de lo que es mi vida actual, de cómo se ha ido desarrollando y cómo me he ido acercando sin saber al plan de mi alma para esta vida. Ajá. ¿Eso lo descubriste con la regresión descubriste eso o lo verificaste? Sí, sí. No, yo sabía que el plan de mi alma era el que es ahora. Ajá. Ya, eso yo ya lo sabía. Pero sí que, por ejemplo, han ocurrido en mi vida como tres cosas muy, muy puntuales. Ajá. En las que mi vida iba directamente, parecía ir directamente encaminada hacia un fin, y de pronto ha ocurrido algo que radicalmente me ha hecho cambiar de camino. Y esto me ha ocurrido tres o cuatro veces a lo largo de mi vida, ¿no? Ajá. Y cosas sorprendentes, ¿no? Como que estaba muy claro dónde iba y de pronto, pues, me ha cambiado el destino. Y eso lo comprobé, o sea, quiero decir, lo entendí cuando hice esa regresión. Ajá. Luego, bueno, pues ya te conocí a ti. Y bueno, pues me sugeriste de tener hacer una regresión y bueno, pues me pareció genial, puesto que había sido tan interesante el anterior, y por eso fue fundamentalmente por lo que me animé a vivir una regresión de nuevo. Bien, o sea que ya había tenido una experiencia que eso de alguna manera ayudó un poco a poder tener un poco más de confiabilidad, ¿no? En la conciencia. Sí, sí. Y bueno, contanos un poco cómo fue el desarrollo, qué fuiste sintiendo, qué fue pasando en la regresión. O sea, ¿cómo sentiste vos que se entra en regresión? ¿Qué pasó cuando yo hablaba? ¿Qué sentías vos? Como yo estoy acostumbrado a guiar en el vuelo de la mariposa, para mí había detalles de las cosas que tú, en tu guía, en tu manera de guiarme, en tu relajación, que para mí eran detalles que me apuntaba en mi mente como para recordarlas, porque siempre aprendes de otra persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aunque digamos básicamente es muy parecido, pero sí que recuerdo que había detalles que yo dije, ah, pues muy bien, esto sí que sí que es bueno saberlo, en fin, o guiar a la gente en alguna ocasión, decirle esto o lo otro, como ahora Jorge está haciendo conmigo. Por lo demás, normal, normal. Yo ya sabía que la mente te está diciendo, al principio te lo estás imaginando, esto no es real, etcétera, esa pelea que tenemos con la conciencia ordinaria, que ocurre exactamente lo mismo durante el vuelo de la mariposa. Pero yo ya sabiendo que eso ocurre, enseguida dejé esa parte mental que me está diciendo, te lo estás imaginando, la soslayé, la dejé a un lado, dejé de hacerle caso y me concentré precisamente en lo que parecía que me estaba imaginando. Okay. Lo que hice fue dejar que eso fluyera. Ajá. En detrimento, como digo, de que de ese
de esa conciencia ordinaria que me daba codazos en los riñones diciéndome que te imaginas qué tal, porque eso es lo que le pasa a las personas cuando no tienen experiencia. Y eso me pasó a mí, pero en este caso, como te digo, enseguida solamente me di cuenta y me sonreí interiormente y dije, mira, también a mí me pasa, y lo quité de a un lado y ya está. Entonces, bueno, pues me dejé guiar y la verdad es que fue muy interesante lo que pasó. Contanos un poquito, a ver qué fue lo que fue sucediendo. Bueno, pues lo que sucedió es que yo me veía que yo era un rabino, el aspecto era de un rabino judío, y que entraba en una oficina, y en esa oficina había un soldado alemán escribiendo a máquina, y yo entré allí con mucha familiaridad. El soldado me saludó y fui a una puerta y era un despacho, llamé y entré. Y allí había otro soldado alemán, sería un jefe, que se levantó enseguida para saludarme muy afectuosamente y tal. Entonces yo fui a decirle que estábamos teniendo la comunidad en la que yo participaba, estaba teniendo problemas porque había gente que se metían con nosotros y tal, que estaba, digamos, metiéndose, riéndose, con mala educación hacia nosotros. Ajá. Y me iba yo a quejarme de eso, a denunciarlo, pues para que lo evitaran, ¿no? Ajá. Entonces el soldado alemán me lo toma en cuenta, me trata con bastante respeto, etcétera. Total que ya salgo de allí, de la oficina, él me despide y ya, en fin, salgo, saludo al soldado que estaba allí escribiendo a máquina y ya pues bajo y tal y me voy hacia mi barrio, hacia donde yo vivo. Y llegando al barrio hay un grupo de chavales, tres o cuatro, que me lanzan piedras. Yo pongo así el codo y tal, pero no me lo estoy tomando a mal, no me estoy sintiendo herido moralmente, sino que más bien siento que pobres chavales, que los están manipulando, que hay que ver, en fin, y todo esto, como algo de gamberrada. Es verdad que yo siento, cuando alguna piedra me da, tampoco es que fuera, cada uno tiró una o algo así, cuando alguna me da, yo siento como si fueran pelotitas de papel, es decir, no me hace daño, pero eran piedras. Y una pregunta, vos, ¿esto lo sentías o lo veías como si estuvieras? Lo veía y lo sentía, lo veía, y el sentimiento de que no me hacían daño era un sentimiento, y de que yo era consciente de que los estaban manipulando. Y que los chavales estaban, digamos, mofándose, pero porque se sentían protegidos de alguna manera, en fin. O sea, que era una vivencia intensa, sí, digamos, ¿no? Yo estaba viendo eso, sí, y viviéndolo. Pero a la vez estabas conmigo hablando, digamos, ¿no? Sí. Para que las personas puedan entender. Te iba contando lo que estaba viendo. Era como si estuviera viendo una película. Exacto. Pero vos estabas consciente. Yo estoy participando, plenamente consciente. Ok, bien. Esto es como para que las personas entiendan. Entro a un portal y veo que la escalera sale aquí a la izquierda, que hay un pasillo muy ancho, y al final del pasillo veo que hay casas. Es como si tuviera un patio interior. Ajá. Y eso lo veo al entrar. Entonces empiezo a subir las escaleras y me doy cuenta que padezco bastante, muchísimo de las piernas. Ajá. Que me cuesta subir las escaleras. Ajá, podía sentirlo eso también. Y entonces ahí me siento que soy bastante anciano. Tengo la sensación de estar muy desgastado ya por la vida, pero voy tranquilo. Ajá. No voy con sufrimiento, voy con aceptación. Esa es una sensación que también vivo. Entonces subo al primer piso y hay una... En el primer piso hay una vivienda a la derecha, otra a la izquierda,
y otra en el centro. Y la del centro es donde yo vivo. Entonces no tengo que llamar ni nada porque la puerta está entreabierta. Empujo la puerta, entro y veo que allí hay una señora que siento que es mi hija. Mi hija en aquel momento, en aquel tiempo. Ajá. Mi hija que está triste. Ajá. Pero que está preparando la comida. Y entonces apenas hablamos porque ella está con su tristeza, ensimismada y tal. Entonces, bueno, yo me siento allí en un pequeño saloncito que hay. La cocina está una puerta enfrente. O sea, entro y hay como un saloncito. A la izquierda hay una habitación y enfrente está la cocina. La cocina va a dar al salón. Y allí de espaldas está esta mujer, que yo siento que es mi hija, que es una mujer como de 40 años o algo así, gordita, y que está, siento, percibo que está ensimismada y con tristeza. Entonces yo me siento en el saloncito este, en la mesa, y ella llega y me pone una sopa. Y mientras yo me la estoy comiendo, ella está de pie mirándome, y muy así, muy triste. Y mientras que estoy comiendo, me está diciendo que hay que ver, que tienen miedo, no ella, sino toda la comunidad, lo que está pasando, etcétera. Se ve que son los comienzos del nazismo, probablemente cuando Hitler está, todavía no tiene poder, pero está en esas, que había diferentes grupos de nazis, empezando con su historia, ¿no? Perdón, que voy a echarme un trago de agua. Bien, mientras que ella me lo está contando, yo estoy tranquilo, como que no le voy haciendo mucho caso, porque para mí yo no lo veo como algo tan grave, ni mucho menos, que tampoco es para tanto. Pensando que eso será una cosa, vamos, de un tiempo, en fin, o que les ha dado por ahí, pero que no va a ir más, claro. Pero ella está muy preocupada. Entonces, me doy cuenta de que yo, siendo un rabino, no soy un rabino en el sentido religioso, que también, sino fundamentalmente soy un rabino en el sentido de comunidad, como alcalde, por decirlo de algún modo. Y me siento que lo que me está contando mi hija, no, ya lo sé, porque ya se han quejado los demás, y que por ese motivo es por el que yo había ido a la jefatura de policía. Claro. A contárselo, en delegación de todos los vecinos. Claro. Pero yo no le doy mucha importancia, además me parece que con lo que he comentado a la policía, pues todo se va a terminar y ya está, ¿eh? Pero ella, como no le hago caso y tal, digamos que todavía se entristece mucho más. Entonces yo ya termino mi sopa, ella me coge el plato, va a la cocina, por lo tanto la veo de espaldas, veo esa imagen de espaldas como ella está limpiando el plato y esto, y entonces yo le digo que me voy a echar una siesta. Me voy a la habitación, que como digo, la puerta va a dar al saloncito este, y llego y me tumbo boca arriba y me doy cuenta que llevo una bata puesta, pero ni me la quito ni nada, sino que me tumbo encima de la cama y ya está, y me quedo ahí dormido. Y entonces lo que sucede es que, a ver, siento que salgo de mi cuerpo y siento que cuando sale mi doble, mi cuerpo doble, también de ese cuerpo físico sale algo así como una lámina muy fina de color dorado. Pero no podría decir que era de acero, porque era como dúctil, ¿eh? Porque se doblaba. Y a esta lámina sí le cuesta un poquito más salir. Pero el cuerpo... Vos estabas acostado, y hay una parte tuya que se levanta, supuestamente se me elevo tal y como estoy tumbado, así mismo me salgo. Pero al salirme yo, como a
a un metro de altura, veo cómo también sale del cuerpo, sale esa lámina, que digo, dorada. Bien. Que me doy cuenta que es algo blando, que es algo dúctil. Y también me doy cuenta que le cuesta un poquito más salir. El cuerpo sale fácilmente y eso le cuesta un poquito más salir. En cuanto sale y ya se junta con mi cuerpo, me alejo, me doy cuenta cómo salgo del cuerpo, salgo por la cocina, veo que mi hija está sentada donde yo había comido, en ese mismo lugar, pero está con la mano en la cabeza, muy triste, muy preocupada, más que antes todavía, y yo la veo y la miro con cariño. Me doy cuenta de que hay un aparato de radio allí en un mueblecito, en el saloncito. Era una casa muy humilde, También me doy cuenta de cómo es la lámpara que hay en el lugar, y haciendo hacia la lámpara y miro todo desde allí, ¿no? Y luego, en lugar de que pudiera haber pasado, que hubiera atravesado el techo, no, lo que ocurre es que hay una ventana, y lo que hago es que me salgo por la ventana. Una vez que me salgo por la ventana, me elevo lo suficiente como para desde el aire poder ver perfectamente el pueblo, la ciudad. Recuerdo que no eran chabolas, es decir, eran edificaciones con cierto nivel. En aquel tiempo, por ejemplo, en España, pues solamente se podría ver, seguramente, que en capitales de provincia o algo así, ¿vale? Bien. ¿Habías podido ubicar el lugar? ¿Geográficamente habías podido ubicar el lugar? Ubicarlo con un mapa, no. Lo que no, sí no, que pero digo, reconocer dónde estaba. Sí, sí, reconozco que es mi ciudad, sí. Más, resulta que, curiosamente, vuelvo a ver al grupo de chicos y veo cuando me estaban tirando piedras a mí, una hora, hora y media antes. Desde el aire veo esa escena. Y no le vaya, que no me sigue sin impresionarme ni nada. Sino que yo lo que hago es que, bueno, ya he visto esto y ahora me voy más alto. Me elevo mucho más. Y cuando ya estoy muy arriba, ya bueno, pues veo la ciudad como cuando vas a aterrizar la altura, que digo, no sé cuánto, a lo mejor un 2 o 3 kilómetros de altura, no lo sé calcular, ¿no? Veo la ciudad más lejos y entonces de pronto veo que hay como un sol, hay como un disco dorado, yo creo que es el sol cuando lo estoy viendo, y siento cómo me atrae y voy hacia él. Yo, que a la vez no he perdido la conciencia ni mi mente, yo estoy pensando que es que he muerto, claro, y que claro. y que estoy viendo el momento de mi muerte. Entonces entro en ese disco y curiosamente era como un tobogán. Es decir, tenía profundidad, las paredes eran de luz dorada, ¿vale? No era como un tobogán en cuanto a la densidad, pero sí que tenía, era redondo, y yo seguía tumbado, y cuando quería que subía, de pronto hace así, gira la forma del tobogán y hace así, lo que hace es que me vuelve a soltar y vuelvo a caer desde la altura donde he visto el disco. Veo cómo caigo y cómo me voy acercando al pueblo de nuevo, y cómo de pronto entro por el techo de la habitación y me acoplo con mi cuerpo. Ahí yo me doy cuenta, por lo que sé ahora, no por lo que sabía en aquel tiempo, que lo que había tenido era una salida del cuerpo, un viaje astral, que no había muerto, pero resulta que no hago nada más que meterme en mi cuerpo, y a continuación baja esa plaquita de dúctil de metal o algo parecido, dorado, pero ya digo, blandito, y se mete en mi cuerpo también. Entonces empiezo a removerme como que estoy despertando, y cuando ya estoy así medio despierto y así, siento y veo que hay
un muchacho joven que sale de mi cuerpo, pero este muchacho es dorado y transparente. Y se sienta como si el anciano, yo en aquel momento, me hubiera sentado en la cama, pero así tal y como estaba, estirado, me hubiera doblado, como me hubiera sentado. Pero quien se sienta es este muchacho, que está desde medio cuerpo visible y el otro medio cuerpo, las piernas no se le ven, están en el interior todavía. Entonces hago así, me giro y me salgo del cuerpo del anciano. Y ahí me doy cuenta que yo no era el anciano, que yo era ese muchacho. Bien. Y me doy cuenta que además ese muchacho tiene es como un ser espiritual que está acompañando, que está participando de alguna manera en la vida del anciano. Como si fuera un guía o algo así, que estuviera colaborando con él para que él cumpliera con el plan de su vida. Claro. Estaba apoyando. Bien. Esto es lo que siento. Entonces me salgo totalmente del cuerpo de él, ya me pongo de pie y me voy a sus piernas y le hago un masaje en las piernas. Yo estoy padeciendo de las piernas bastante ahora en mi vida normal. Sí, entonces, pero el anciano sigue dormido, mientras solo que está medio, ya está casi despierto. Cuando termino de darle ese masaje en las piernas, él ya se despierta del todo, se baja de la cama y se dirige, caminando, se dirige hacia el saloncito. Y yo voy a su lado, acompañándole. Cuando llega, la hija seguía en esa postura de lágrimas así, de tristeza. Y yo siento que el anciano piensa, descubre, siente, probablemente por primera vez, porque él era más insensible, pero o sea, se mostraba más insensible que lo que realmente era. Él se mostraba más frío. Yo entiendo que era una manera que él entendía que tenía de que, ya que la gente confiaba en él y él era el líder de aquella comunidad, él lo hacía como, bueno, yo no me asusto, porque si solo falta que me asuste yo, claro, pues esto, claro. Fíjate. O sea, yo entendí, esa era la actitud que con la que él estaba, digamos, vivía su vida en la comunidad. Eso lo me doy cuenta en ese momento. Y entonces que de pronto él entiende que no tiene que mostrarse tan duro, sino mostrarse con más humanidad, con más cercanía. Entonces se agacha hacia la hija y la abraza. Y la hija reacciona poniéndose de pie, que estaba sentada, y ahora ya llora, solloza y abraza al padre y el padre a ella. Y yo abrazo a los dos y siento una emoción maravillosa. Siento una emoción de amor. Es decir, lo que ellos están sintiendo, yo lo estoy sintiendo. Bien. Y me parece algo muy hermoso. Claro, lógicamente, mirándolo desde la perspectiva esta actual, de lo como lo estoy contando, y podría decir, bueno, pues tengo interés en que siga, a ver qué pasó después, ¿verdad? Sin embargo, lo que sentía era que ya lo tenía que dejar, que ahí terminaba mi experiencia. Tú me comentaste que más adelante podríamos volver a hacer una regresión y tratar de empezar en ese momento, cosa que, bueno, estoy dispuesto, cuando podamos quedar, pues me gustaría ver en qué quedó la cosa. Tengo, como digo, la sensación de que eran los tiempos en los que el nazismo estaba empezando y que, desde luego, el anciano de ninguna manera, o sea, se mostraba frío, pero él también se preocupaba, eso no le gustaba. Claro. Sí. Sobre todo no le gustaba ver que su gente lo estaba pasando mal. Claro. Tenía miedo. Entonces, pues sí, me gustaría ver cómo terminó su vida. Supongo que no creo que le quedara mucho, porque estaba muy hecho polvo. Era un hombre que tenía el pelo largo, blanco, bastante descuidado. La barba también muy larga y, bueno, bastante descuidado, pero no porque fuera
no fuera una persona limpia, sino porque era descuidada, porque ya era un anciano. Claro. Pero causaba mucho respeto y mucha, daba mucha confianza a la gente de su entorno, vamos, de su comunidad. Esa fue mi experiencia. Bien, lo interesante de la experiencia es que... La regresión anterior que viví fue en mi vida anterior, y en mi vida anterior esto sucedió, esa vida anterior, por las cosas que sucedieron, que pasaron, sé que fue sobre el 1805 o por ahí, cuando yo naciera, y que me voy en el 1868 o por ahí. Ajá. Bien, cuando estoy viviendo esto del anciano, cuando yo me creo que soy el anciano, me viene la idea de, bueno, pues sí que me he reencarnado pronto o rápido, porque en realidad habrían pasado en el 30 o 31 cuando Hitler empieza con estas historias, y o sea que hubieran pasado 70 años así, pero fíjate que ya soy anciano, claro. Por lo tanto habrían pasado, ¿cuánto? 10 años como mucho. Uh-huh. Y aunque yo ese pensamiento me vino en el momento que estoy haciendo la regresión, entiendo, lo sé, pues por la práctica que tengo al guiar los vuelos, que no es el momento de hacer análisis, que tengo que dejar que la cosa fluya y ya está. Con lo cual, a este pensamiento, a este análisis, no le hago ningún caso y lo dejo ahí. Y luego, claro, cuando descubro que no era yo el anciano... Ese es el punto interesante, ¿no? Ese es el punto interesante. Es decir, que entre vidas, entre una vida física y otra vida física, he tenido esa experiencia. Ajá. Cosa que es algo muy, muy, muy interesante. Sí, que ha venido como un ser colaborador, digamos, como acompañante, sí, ¿no? De alguien que sí, estaba viviendo su experiencia, ¿no? Él vivía su experiencia y yo le acompañaba... Claro. Probablemente para que la cumpliera. Estábamos, nos pondríamos de acuerdo en el espacio entre vidas, claro, para que yo fuera su acompañante y ya está. Sí, sí. Claro, claro. Así fue. Y digamos, ¿qué aprendizaje te dejó la experiencia esta? Bueno, pues el que sí que me dejó aprendizaje fue la primera que hice, como te he dicho, muy muy directamente. En esta lo que me quedó fue como... Bueno, no me podía yo imaginar en esa función que alguien pudiera vivir una experiencia de vida, porque se supone que estamos haciendo una regresión para vivir una experiencia de vida física. No se me había pasado por la cabeza un tipo de experiencia, una vida así, aunque, claro, bueno, fríamente y desde ahora tal, pues sí que entiendo que seguramente que hay que muchos de nosotros, además de vidas físicas, hemos estado acompañando a otros seres, a otras almas, ¿no? Pero eso lo veo ahora y es lo que, digamos, ha quedado constancia en mi conocimiento, ¿no? Pero no me lo podía, vamos, no lo había pensado. Probablemente porque no me había dado por pensar, quizá porque tenía la idea, el prejuicio de que en ese caso cuando alguien viene como ser espiritual a acompañar a otra persona, como guía, como ángel de la guarda o algo así, es porque ese ángel de la guarda es alguien ya espiritualmente muy elevado. Y claro, no, sin embargo, yo ahí veo que soy, pues, prácticamente estoy en el nivel espiritual que está el anciano, o sea, muy normalito, claro, ¿no? Únicamente que no estoy encarnado, y que lo que yo le estoy sirviendo es de apoyo. Es como que le digo a la oreja, oye, hoy no te olvides de que tienes que ir a no sé dónde, y le lo intuye y así, ¿no? Pero porque estamos colaborando los dos para que él tenga esa experiencia. Claro, y eso es lo que, de alguna forma, bueno, pues, es un matiz que sí me ha resultado interesante. Claro, desde mi punto de vista, nunca me había pasado en la regresión de transitar por esta experiencia, pero yo no dejo de asombrarme con las cosas que pasan, porque es permanentemente cosas que uno ni imagina,
bueno, sí, distintas experiencias, personas que se dan cuenta de cosas, personas que conectan con seres fallecidos en regresión, personas que tienen un alma perdida de herida, bueno, infinidad de cuestiones que aparecen que son muy muy interesantes, y por eso es tan sanadora este tipo de terapéutica, ¿no? Sí, sí. Te voy a contar que luego, un tiempo después, vi uno de tus vídeos por YouTube, en el que observo que liberas a una señora de alguien que tenía y tal, alguien que alguien, un alma perdida o tal, que digamos se había instalado en ella. El caso es que lo vi y por la tarde, eso fue por la mañana, y casualmente, por la tarde, tenía yo un grupo de personas para guiarles en el vuelo de la mariposa. Y la primera persona a la que empiezo a guiar resulta que dice que ve a una señora como muy, que parecía bruja, en el sentido así de que oculta y no sé qué, y entonces, bueno, vamos a acercarnos a ella porque en los vuelos, cuando nos encontramos con personas conocidas o no, lo que tratamos es de averiguar por qué están ahí y qué es lo que quieren, ¿no? Entonces les damos polvo de estrellas, que es una muestra, un presente de amor que entregamos, y normalmente la gente reacciona ante ese gesto de amor. El caso es que cuando ya podemos hablar con ella, o hablamos con ella, ella dice, yo soy tú, le dice a la chica, a la señora. Y claro, me doy cuenta de que, o bueno, por no sé cómo es, vaya, pero el tema es que esa mujer estaba mal, no, la que tenía pinta de bruja, ¿no? Uh-huh. Y le viene a decir que es que la odian, que nadie la quiere, que la han echado de la comunidad, uh-huh, o del territorio de donde vivía y no sé cuántas. Entonces, claro, el aspecto que presentaba esa mujer era eso mismo, ¿no? Lo que ella estaba describiendo, cómo le hacían sentirse. Entonces, ante yo que acababa de ver cómo es posible que un alma pueda estar, y te vi cómo solucionaste el tema, pues me vino la idea. Entonces, entendí que lo que había que hacer era darle amor, claro, como lo hago yo en los vuelos, pero entendí que podía ser una parte o un alma del mismo grupo de almas al que pertenece la persona que estaba haciendo el vuelo de la mariposa, una parte del alma, sí, sí, común a la que ella pertenece, que en algún momento no había llegado a ir a la luz. Claro. Porque cuando en el vuelo nos encontramos con alguien que está perdido, que no ha llegado a la luz, es alguien que no ha llegado a la luz completamente. Claro. Pero en este caso resulta que esta chica se está encontrando con una parte álmica de ella misma que no ha ido a la luz. Entonces, gracias a que te vi esta regresión unas horas antes, pues digamos que mi mente rápidamente cogió, entendió lo que estaba pasando. Claro. Y efectivamente la liberé. Qué ¿cómo bueno. la liberamos? Pues haciendo que la mujer se introdujese, la abrazó, no recuerdo ahora ya si es que hicimos que ella... No, lo que hizo fue incorporarla, ¿eh? Lo que hicimos fue abrazarse y que esta mujer, esta chica, se abriera de alguna manera espiritualmente, sí, para que la anciana ingresase en su interior y se integrase en su alma actual. Ajá. Bien, esta chica luego me contó al día siguiente que ella era una persona que tenía problemas para ser admitida por la gente, que siempre se había visto como haciéndola, que la hacían de menos, como que la atacaban, y claro, eso le hacía que fuera una persona introvertida, claro, y desde luego que era una era algo que le... que bueno, pues que adolecía de ese problema, que le iba mal. Entonces esto me lo contó al día siguiente, cuando pudo procesar y ya tenía capacidad para contármelo. Y me dice que ya
eso que lo le había desaparecido claro, totalmente. Claro. Que se, porque yo si me lo hubiera contado antes de esto, de la regresión o tal, yo hubiera opinado, bueno, pues, ¿no será que tú crees que la gente actúa de esa manera y de alguna forma lo está provocando inconscientemente, que te traten de esa forma? Y cuanto más ocurre, más te vas cerrando y tal. Esa es la explicación psicológica que yo le hubiera dado. Pero resulta que no, que el problema era porque una parte de sí misma estaba viviendo esa dificultad. Y bueno, fue mágico. Claro, la he vuelto a ver y ya, de hecho somos amigos. Y bueno, está muy feliz y encantada y bueno, contentísima. Siente que hasta con su pareja se lleva mejor y bueno, todo. Claro, ya se ha sentido liberada de algo que no conocía. Claro, bueno, sí, lo que pasa es que el alma puede fragmentarse y puede quedar atrapada en un hecho traumático, y bueno, lo que hace fue desatrapar lo que hiciste. Eso era lo que yo vi, eso lo que vi claro con tu, eso lo que vi claro con tu regresión. Claro. Y fue lo que a mí me hizo rápidamente intuir lo que estaba pasando y qué hacer de esa forma. Bien, y vos, esta experiencia, digamos, ¿vos siempre has creído en la reencarnación? ¿Siempre has creído No, para nada. Ajá. Yo no creía en nada que no fuera físico y demostrable y tal. O sea, era un cientifista en el peor sentido. Claro. Pero cuando se va mi hija partió con 12 años y resulta que aquí empiezan a pasar cosas insospechadas. Imposibles desde el punto de vista racional. Objetos que se mueven solos, luces que se apagan y se encienden, cadena de televisión que cambia de canal, el ordenador que estoy con él y pum, y me lo apagan, pero nunca me, casualmente nunca me lo apagan o se me apaga y se me estropea algo de lo que estuviera haciendo. Bueno, aquí era un bombardeo, pero yo lo veía, lo estaba viendo. Pero lo curioso era que lo veía, acababa de pasar y era como si no hubiera pasado nada. Claro. Yo lo explico que era como si tuviera aquí un ¿cómo diría yo? Aquí en la mente tuviera ¿cómo se llama? Una compuerta que no me dejara pasar la corriente de un lado para otro. Es decir, como lo que veía racionalmente no me entraba, no lo podía, era superior a lo que mi mente podía aceptar, chocaba con eso y era como si no lo viera. No digo que no lo vi, lo veía, lo estaba pasando, pero más allá de una curiosidad, porque desde luego no podía relacionarlo con mi hija para nada, claro. Si mi hija está muerta y desaparecida en la nada. Es decir, que partí de una deferencia absoluta y total. Ajá. Y sin embargo, bueno, pues hubo un día muy importante en el que me levanté ya decidido a suicidarme. Casualmente era el día 40, mi sufrimiento era atroz. Llevaba 40 días convenciéndome si debía hacerlo o no, pensando en mi familia. Claro. Y aquel día ya estaba convencido de que lo mejor para mí, y desde luego también para ellos, era que yo me quitara del medio. Entonces me levanté muy prontito y tal, y bueno, me puse ahí en el ordenador a pensar, a escribir y tal, y tuve un enfrentamiento con Dios en el que no creía, porque claro, ¿cómo puedo creer en el Dios que me ha transmitido la Iglesia? Claro. La Iglesia Católica, que es la única que yo conozco. Claro. Yo tenía mucha fe de niño, para mí Jesús era mi amigo no secreto. Yo contaba, él nunca me habló, pero claro, para mí era tan evidente que estaba conmigo y con todos los niños también, pero claro, en fin, que yo crecí en esto. Y luego, bueno, pues cuando me decepcioné de la Iglesia oficial y en fin, de lo que, pues todo, aunque Jesús ha seguido siendo para mí un gran filósofo en mi vida, y le he tenido mucho en cuenta, pero como un gran maestro, un gran filósofo, nada más, ni nada menos. Pero bueno, el caso es que entre Jesús y yo entre Jesús y Dios
entre Jesús y Dios, para mí había una diferencia total. Jesús era un filósofo, no había nada divino, y desde luego Dios, si había Dios, no podía ser tan sinvergüenza, tan malo, tan cruel. Y nada, no creía. Y aquel día, pues, me puse a hablar con Dios. Si es que existes, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tú tienes que entender, en fin. Me enfrenté con él. Para, no sé si existes o no existes. En el caso de que existas, ta, 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 le puse de vuelta y media, ¿eh? Y llorando, y mientras eso estaba ocurriendo, un dolor en el pecho que me iba bajando por dentro como si me fuera arrancando las entrañas. Y hubo un momento ya, que estoy acelerando mucho, pero hubo un momento en el que me rendí. Si tú existes, ¿quién soy yo? Aunque seas tan cruel, aún así, ¿quién soy yo para pedirte ninguna explicación? Si yo soy menos que una mota de polvo. Pero si existes, tienes que entender que yo no lo entienda. Perdona que voy.